me siento bastante cómodo en la posición que sea, siempre y cuando uno tiene la confianza del cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que le queda a uno de responsabilidad de parte es aportar el granito de arena de la mejor forma. Michael, ¿esperan una Liga Deportiva Alajuelense más comprometida sabiendo que está en el último lugar? Es un clásico, indiferentemente de las posiciones que nos encontremos, los dos equipos, es un partido diferente, es un partido el cual uno no quiere perder y sabemos de que va a ser dificilísimo. Michael, la órbita que vive el equipo, por ejemplo, entradas vendidas por completo, gente que viene a los entrenamientos, creo que es positivo todo eso. Lógicamente, eso es un embrión anímico muy fuerte, muy bueno para nosotros. Y pues que el día sábado, como ayer, que estuvo bastante lleno el estadio, eso lo motiva y pues le da más responsabilidad a uno de salir a hacer las cosas mejor cada día. Michael, ayer en conferencia de prensa decía Walter que estaba sorprendido que ustedes en dos días se habían agarrado muy fácil la idea de Walter. Usted también ya lo conoce, ¿cómo se han acoplado ustedes a esta idea en estos entrenamientos de estos días? Mira, hemos agarrado rápido la idea, pero para nadie es un secreto que va a ser complicado aplicarla en dos días, ¿verdad? O sea, el sábado se verán mejor las cosas porque ayer hicimos muy buenas cosas, pero falta tiempo, es un esquema, es un sistema y es una idea que el cuerpo técnico tiene, que sobre todo lo que se ocupa es trabajo, se ocupan minutos de campo y la verdad que lo vamos a ir agarrando día a día. Pues las palabras del profe a uno lo que le hace es motivarlo y pues le llena a uno mucho más de confianza de que él se está dando cuenta de todo eso, ¿verdad? Michael, me imagino que ya después del partido contra Santos, ya el chip es clásico. ¿Cuál fue ese primer mensaje de Walter previo al partido del próximo sábado? No, el mensaje fue ahorita que nos vimos. Ayer creo que lo que se habló después del partido fue lo que se hizo bien y lo que se hizo mal del partido contra Santos. Ahora, ya hoy, lógicamente sí, ya pensando en clásico, ya pensando en lo que viene, que lo que queremos es sacar los tres puntos para seguir arriba en la tabla, ¿verdad? Ahí.